¡Vamos, equipo! Incombustible Papi Zorro entrando en su parroquia. Un día más. Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Señores, la primera misa del 2021. Y antes de comenzar, comprobación de doretes. 1, 2, 3. ¡Vamos, equipo! ¡Activus! Ha entrado bien, el primer Tibus. Es que es riquísimo, el primer Activus del 2021. Pero nos quedan muchos más. A continuación, en este capítulo... Quiero decir, ¿tú estás dentro de esos grupos y te mandas memes con ellos? ¿Con los albano-kosovares? ¿Tú cómo lo sabes, Juan? A mí no me toque los huevos, ¿eh? Que como vayan los míos... Tú a Joan le pones un escaparate lleno de barras que flexan y Joan te echa el rato ahí. Pues resulta que esta semana ha perdido el amor incondicional de una bella damisela, dama damisela. Y le ha cancelado. Bueno, señores, pues aquí una semana más en este videojuego que sabemos todos perfectamente cómo funciona. Yo soy el comentarista y comento los horrores que han ocurrido esta semana en la querida comunidad fitness, que como siempre no hay semana que descanse. Y hubo un día que pensé, algún día no ocurrirá nada y tú no podrás comentar nada. Ingenuo de mí. Nunca voy a tener vacaciones, o sea, es imposible. Y ya esta semana la vamos a titular algo así como... Déjame pensar... Gina Pedros cancela a Juan Faro. Y esta semana le otorgo fácilmente un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Que no pare la fiesta, señores. Y sabéis cómo funciona esto. Comenzamos con los entrantes como si fueran bogavantes para ir calentando el body. Sabéis perfectamente que la epidemia de anuncios en Instagram se propaga más rápidamente que el propio Coronita. Y mira qué Coronita va, me cago en la puta cómo va Coronita. Los anuncios de Instagram están casi a la altura del virus T de Resident Evil. Por cierto, eso lo pronuncio bien, Yo es que tengo inglés de videojuegos. Todo lo que es referente a los videojuegos que he jugado de chaval, te lo pronuncio bien. Ahora, no me preguntes más. Resident Evil. Te has cagado ahí, Voy a clases de inglés, chaval. El virus T de Umbrella. A mí Umbrella me sonaba bien, pero me jodieron la infancia en el momento que me dijeron Umbrella significa paraguas. Y es como, joder, si antes me daba miedo. Corporación Umbrella. Corporación paraguas. Arruinada la infancia. Señores, cálmense. Bueno, pues estos anuncios son más contagiosos que el virus de Umbrella. Y en Echo Batman Science, sí, nuestro Echo ha sido contagiado. Le hemos perdido. En Echo, tú no, joder. La prenómina siempre es difícil. En Echo, tú y yo somos de una generación donde nuestros padres tenían libertad para darnos hostias educativas. Zapatilla voladora. La cosa es que el patrón clave de estos anuncios para captar tu atención es como una rotura de patrón. Algo que te asuste. Cuidado. Ahora directamente estás viendo historias de Instagram y te meten un fogonazo. Cuidado. En toda la cara. Cuidado. Instagram es una aplicación para todos los públicos, desde niños hasta ancianos. Señores, les va a dar un infarto a los señores mayores. Cuidado. Va a estar un señor mayor sin comprender muy bien cómo va la aplicación, que ya me cuesta a mí con 35 años. Está el señor que no entiende muy bien cómo va la vaina y de repente ¡pum! Cuidado. Señores, por favor. Aparte de esta epidemia, esta semana hemos sufrido otra en Instagram. Una moda de estas que le encanta a los influenciadores. Y todos lo tienen que hacer. Yo no lo hice. ¡Resistencia! ¡Échamelo! Una moda que es así. Os voy a poner de ejemplo a esta damisela, dama, damisela, que es Sofía Maudos, que por cierto somos ya amigos y todo. Y esta muchacha, como es una diva fitness, pero de libro, de cajón, pues ha tenido que caer en la tentación esta, en la moda esta, de esta semana. Básicamente tú animabas a tus seguidores a que te dijeran, pues sube una foto de... Y tu seguidor pues te dice, una foto... con el perro, una foto con el coche, una foto de tu última borrachera, que por cierto, luego hablaremos de ese tema. La leyenda de la copa de champán de Sofía Maudos. Luego hablamos. Pues entonces le dicen una foto del verano 2019 y sale ella, como no, haciendo de posturetis, ¿no? Agarrando la mano a alguien que no sabemos quién es, enseñando el culo, no vaya a ser, metiéndose eso por dentro, tal, para que se vea el culo, bueno. Ya sabéis cómo funciona esto de las redes. El culo se tiene que ver. Una foto de tus callos y sale la muchacha con su mano llena de callos. No hagan bromas al respecto, ¿vale? Es que a mí me viene.
una foto haciendo otro hobby que no sea gimnasio. Y sale ella montando a caballo, que habrá montado una vez en su puta vida, pero es su otro hobby. Sofía, no nos engañes, hombre, que has montado a caballo una vez así de refilón, hombre. Va aquí de jinete la muchacha, ¿sabes? Sofía, que nadie te cree, que eres una posturetis. Tu mejor momento del año. Y sale ella así en bikini y tal, en una piscina, bueno, con unos maromos de la hostia. Vale, muy bien. Pero después llegó una que le dicen, tú bebiendo alcohol. Estas semanas atrás hemos estado hablando de la leyenda de la copa de champán de Sofía Maudos. Y parece ser que no es que bebiese champán, sino que su exceso de posturetis es tanto que salió haciendo como que bebía champán. O sea, se está haciendo la de mojarse los labios, pero en verdad no ha bebido. Pero lo hace para hacerse la posturetis. Sofía, ¿posturetis de qué? Esto es cuando los mozos empiezan a fumar, les preguntas, ¿pero te gusta? Te dice, no, pero es para hacerme el chulo. ¡Ah, buen Dios, el chulo! ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. ¡Ay, qué hostia les daba! Vale, señores, os traigo otro entrante que os voy a ser sincero. No ha ocurrido esta semana, ocurrió hace una semana y por alguna extraña razón yo no lo traje. Se me olvidó, no soy infalible. Se me pasó por alto, pero esto hay que traerlo. Esto hay que traerlo porque es un horror muy horroroso y quiero hacer un aviso legal. Personas que sufran con la vergüenza ajena, que puedan morir por sobredosis de cringe. Abandonen el barco, señores, por favor, por vuestro bien. Os traigo al Macarenas, que es un señor que nos ha regalado muchos momentos con sobredosis de cringe en este 2020. Y claro, esos niveles de vergüenza ajena solo se consiguen con un correcto entrenamiento, una buena planificación para sacar tu mejor versión en cuanto a cringe. Entonces el tío va a un descampado, y menos mal, porque si lo hacen en una ciudad le sale un francotirador. ¡Macarenas! Échame aquí la vergüenza ajena, húndeme el pecho. Rumbos que no deben coger en su vida jamás. Las drogas nunca, son malas. Las casas de apuestas son malas. Suscripción a Audiofeed tampoco, ¿vale? Mal rumbo. Y Macarenas en tu vida, no. Siguiente entrante rapidito. Esta semana hemos podido ver que mis diversos clones, que por cierto tengo un montón, porque allá donde veis un calvo con barba, Padre Zorro. Señores, es que me estáis enviando a unos news que son más feos que la hostia, que no es por meterme con la gente, que tampoco es que yo sea Brad Pitt, pero me enviáis unos news de carreras que no se parecen a mí, señores, por favor, mandadme a los calvos guapos. Último entrante y pasamos a la perlita más brillante de esta corona. El señor George Tabet subió esta semana un vídeo que dice así: así entrena pierna un IFBB Pro. Bebé. Un vídeo donde sale haciendo peso muerto con una barra que posiblemente le gusta a Joan. Joan es el depredador de las barras. ¿Qué? Te lo regalo. A esta invita a la casa. Flexion. Tú a Joan le pones un escaparate lleno de barras que flexion y Joan te echa el rato ahí. Como los señores mayores viendo cómo hacen una obra que por alguna extraña razón echan la tarde ahí. Viendo ahí cómo hacen el cemento, cómo le dan para arriba, para abajo, riras, riras. Pues a Joan le pones un escaparate de barras que flexion y Joan te echa la tarde ahí. Esa barra debe flexar que da gusto. La cosa es que George y Joan son amigos. Y sabéis que Joan lleva unas cuantas semanas atrás con un berrinche interminable. El berrinche este de que las altas instancias del powerlifting pues como que no le acogen. Le hacen el vacío. De hecho, la semana pasada subimos un vídeo donde cuento todo. Un vídeo que dice así: Joan Prattels tira beef a Strongman Tarraco. Un vídeo donde hablo de la situación de Joan y su berrinche interminable. La cosa es que George, como buen amigo de Joan, sigue alimentando este resquemor que tienen con las altas instancias del powerlifting. Y soltó esto. No he encontrado otros straps, ya vemos estos. Pero bueno. Trampitas. La cosa es que este vídeo nos permitió ver la clásica calentada. La calentada de machirulos, ¿no? Esta de no tienes huevos. Ponme más. La frase de no tienes huevos entre hombres ha ocasionado más accidentes que la hostia. La cosa es que en este vídeo George se pone 280 kilos pero van rápido, al techo. Parece que han desactivado la gravedad en la sala. Arriba.
Vale. Y claro, las sensaciones son tan buenas que se empieza a calentar un poco y empieza a plantearse que a lo mejor hay que poner más. Pero como buen mozo responsable que es, empieza a hablar consigo mismo y a decirse que no, que él es cultureta, que no es powerlifter, que no se tiene que calentar, que bueno, que no hay que asumir ciertos riesgos. Empieza un poco a ser como un chico responsable. Eso parecía. A ver, la verdad, estoy guay, tío. Tenía 2 kilos, no te voy a mentir. Nada, tío, voy a ponerle cabeza. No, no. ¿Eh? Voy a ponerle cabeza, tío. 12 segundos después. Venga, 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 venga. Vamos. Acaba poniendo 300 kilos y no haciendo ni puto caso a sus propias recomendaciones del George del pasado. La clásica calentada. A ver, no se hace daño, ¿eh? Le salen bastante bien. Me he sentido bien. Muy compacto. O sea, no ha sido muy rápido, pero súper compacto. Como dice él, me salen compactos. Por cierto, compactos. Activos, compactos. Todo te recuerda a mí. ¡Activo! Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Es que me sale a la primera, os lo juro, no hay tomas falsas. Y la perlita de hoy, como no podía ser de otra persona, es de nuestro Romeo Fitness, ese hombre que todas las mujeres le aman incondicionalmente. Eso creíamos, todas, no. Y bloquear a esa persona porque ya no tenemos nada más que decirnos. La leyenda asegura que es amado por todas las mujeres, incluyendo madres, novias y sobrinas. Señores, sobrinas mayores de edad. Señores, no me cancelen, cálmense. Pues resulta que esta semana ha perdido el amor incondicional de una bella damisela, dama damisela, y le ha cancelado. Es raro ver una mujer que no ame a semejante semental, pero bloquearle, señores, es que este 2020 ha sido un año de sorpresas. Si el 2020 este continúa, a mí me acaba brotando pelo. Vale, el Instagram de la bella damisela, dama damisela, es Gina Pedros. 158.000 seguidores, tindan, tindan. Gina Pedros oficial, para que no haya copias ni imitaciones. Y bueno, es una chica así un poquito que tira de manual, ¿no? De influenciadora, de diva fitness. Bueno, pues subiendo aquí recetitas, fotitos así con mucho blanco. Ya sabéis que hay que sacar mucho blanco. Pues bueno, es una chica bastante influenciadora fitness. Parece maja. Hola, Gina, si me estás viendo, no te enfades conmigo. A mí no me canceles, ¿eh? Que yo soy un calvo de confianza. Lo que pasa es que soy el comentarista oficial de esta comunidad y, claro, este horror, pues, te ha implicado a ti, ¿vale? Por lo cual tienes que salir. Lo siento. La cosa es que esta chica ha sido en esta publicación donde se ha montado la Mari Morena. Se puede intuir por los más de 1000 comentarios que tiene. De hecho, mira, 67 comentarios. A nadie... Iba a ser malo. Iba a decir que a la gente le suda la polla. Tú, ¿qué coño has subido? ¿Cuál es el póster que está la ¿qué cojones es esto, tío? La cosa es que esta es la publicación que ha desatado el caos, ¿vale? Una publicación que, si no ha borrado nada, obviamente mis seguidores me etiquetaron como 27.000 millones de veces. ¿Veis? Aquí estoy, mi hijita Lina me etiqueta. Aquí estoy, aquí estoy. Y el horror ha sido originado porque esta señorita, digamos que esto lo subió el día de los Santos Inocentes, pero digamos que lo tenía todo como súper planeado. Unos días atrás contó como que le había tocado el Euromillón para ir generando como expectación, hype, para que su plan maléfico saliera bien, que era enseñar lo que se había comprado el día de los Santos Inocentes, entonces todo cobraba sentido. Me toca el Euromillón hace 2 días y después te salgo el día de los Santos Inocentes con un Lamborghini, ¿no? Este era su plan maléfico. La cosa es que a Juan esto no le hizo gracia. Juan se alegró por ella cuando se enteró que le había tocado presuntamente la lotería, el Euromillón o lo que fuera. Yo, como la conozco, os juro por Dios que me alegré. Y en consecuencia le dejó un comentario que dice así: sinceramente, el día de los Inocentes es hoy, no hace 2 días. Saliste en muchos grupos que te aseguro no me gustaría salir en mi vida. Yo aquí quiero entender que se refiere como a grupos de bandas organizadas que van a robar a gente que les ha tocado algún tipo de premio. Juan, tengo miedo. En mayúsculas, no todo vale en las redes para llamar la atención. A ver, claramente esto ha sido una estrategia de marketing de Diva Fitness, está clarísimo. Para tener likes o estar en la boca de la gente, jugar con la ilusión de las personas de verte bien. Y hasta yo me alegré por ti cuando me lo dijeron, hasta que vi tus historias como si nada. Me toca la lotería y quemo Instagram. Y esto es verdad, porque a Juan tú le das una copa de vino y ya es suficiente motivo como para quemar Instagram.
Y esto lo hemos visto en familia todos juntos. A mí, como persona y como influencer, me has decepcionado en mayúsculas. Que hagas la broma hoy, vale, pero que vengas con idioteces de días antes, un fracaso. No un fracaso, un fracaso. Juan, no te enfades. Espero que te vaya, me sangran los ojos. ¿Dónde está la Y? Juan, por favor. Espero que te vaya muy bien, Gina. Yo, mi Lambo, me lo ganaré a peso. La cosa es que Juan le dejó este comentario y a la bella damisela, dama damisela, no le gustó. Entonces, en consecuencia, eliminó y bloqueó a nuestro empotrador, que esta semana, pues, Juan, lo siento, pero esta semana no vas a tope. Voy a borrar el comentario. La cosa es que esto a Juan no le hace gracia, le parece una injusticia y coge un buen berrinche y digamos que sube esta movida a Instagram. Tía, el día de los santos inocentes es hoy, que subieras la foto que te has comprado un Lambo hoy, vale, pero que vengas dos días diciendo que te tocó el Euromillón. Salió muchos grupos malos. A mí no me gustaría salir en esos grupos en mi vida. O sea, dices que te toca el Euromillón, hay gente que activa las alarmas. Luego vuelvo a comentar lo de esos grupos maléficos donde a mí no me gustaría salir. Y yo quiero preguntarte una cosa, Juan, ¿tú cómo lo sabes? Supongamos que son grupos organizados de albano-kosovares. ¿Y tú cómo lo sabes? Quiero decir, ¿tú estás dentro de esos grupos y te mandas memes con ellos? ¿Con los albano-kosovares? ¿Tú cómo lo sabes, Juan? ¡Voy a tope! Y no me digáis, no, es que Juan fue policía, pero ya no es policía. ¿Cómo sabes eso? A mí la broma no me gustó. A Juan la broma no le gustó. Y yo a Juan es una persona que respeto profundamente. Pero Juan, tampoco es para ponerse así. ¿La broma es una mierda? Sí, pero como todas las bromas en los santos inocentes. ¿Habéis conocido alguna broma que diga, oh, qué broma más guay? Todas las bromas en los santos inocentes son una soberana mierda. Lo voy a poner por aquí. Pues no solo lo borra, que la tía me bloquea. Eso no ser un influencer. La cosa es que Gina lo bloquea, creando el precedente como la primera dama damisela que bloquea a Juan Faro. Así que vamos todos a saludar a Gina y decirle que esas cosas no se tienen que hacer, Gina. ¿Y qué es lo que hace Juan? Juan, como le parece una injusticia, pues comodín armada. Invoca a su armada para que vaya el perfil de Gina. Señores, cálmense, por favor. Las guerras de hoy en día no se libran entre trincheras, se libran mandando a tu ejército. Señores, por favor. Yo soy responsable y conozco el nivel de activación que me lleváis, que me siento como un país con armas nucleares. En plan, a mí no me toque los huevos, que como vayan los míos, La cosa es que la señorita Gina estaba tranquila después de bloquear a Juan, el hombre que siempre va a tope, pero después llegó la marabunta y la molestaron. Ayer cuando publiqué la foto diciendo de que era una inocentada, recibió un comentario el cual sí que me ofendía a mí. Lo único que hice es lo mismo que harías tú, que fue borrar el comentario y bloquear a esa persona porque ya no tenemos nada más que decirnos. Pues bien, esta persona, con muchos seguidores que tiene, comentó en sus redes sociales que viniesen a atacarme. Pues bien, ahora sí que lo están haciendo. Están ofendiéndome con sus insultos, porque es que ya no es la broma, es que me están llamando de todo. O sea, ya no en los comentarios que estáis viendo, sino por privado. Pero lejos de acabar aquí los horrores, señores, que puedes pensar son horrores dentro de la comunidad fitness, han implicado a la Benemérita. Para el que no lo sepa, la Benemérita es la Guardia Civil. Ese cuerpo que vela por todos nosotros, señores, a la Benemérita no me la toquen. Incluso me han hablado guardias civiles insultándome. Y yo te quiero preguntar, señorita Gina, ¿cómo sabes que son guardias civiles? Salvo que en el Instagram salgan con fotos con el uniforme, ¿cómo lo sabes? ¿Se presentan como guardias civiles a la hora de insultarte? Hola, buenos días, señorita, yo soy guardia civil y tú eres gilipollas. Gina, no lo entiendo, ¿cómo sabes que son guardias civiles? ¿Y cómo sabe Juan que tú salías en grupos armados de albano-kosovares? Y bueno, señores, para ir acabando, nuestro Romeo Fitness se ha equivocado. No tenía que haber utilizado comodín de la armada, porque la señorita Gina pasó una mala noche. Lo que quería conseguir este chico era mandarme a su ejército a insultarme. Pues bien, lo ha conseguido.
Y yo, siendo clara y sincera como lo soy siempre, os diré que me ha dolido mucho y que he pasado una noche de mierda, así de claro. ¿Su broma fue una mierda? Sí. ¿Que no tenía que haber bloqueado a Juan? También. Pero señores, por favor, no vayan insultando las redes sociales. Yo este 2021 me voy a proponer ser un muro de contención en los horrores que alberga la comunidad fitness. Voy a ser el pacificador. Señores, hay que calmar esta comunidad. Bueno chicos, hasta aquí suficiente ración de horrores fitness en nuestra querida comunidad fitness. Chicos, muchas gracias por no fallar. Empezamos a tope con este 2021, que espero que sea mejor que el 2020, que nos lo dieron roto. Y nada chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Chao!